Cuando hay mal tiempo hay muchos problemas de propagación. Bueno, mi nombre es Horacio Volatti, soy radioaficionado del año 83. Mi licencia es mendocina, Lima Unión 1, May Hotel Charlie. Ahí el tema, ahí como dice Luis, el tema de las máscaras esas, ¿no? No son muy, viste, no son muy seguras para ahí. Para eso tengo que comprar una maca que tenga garantía. Fíjate que la banda es el doble, la frecuencia es el doble también. Y el tema de radio, bueno, para mí es algo, es un hobby que me atrapó del año 83, cuando hice el servicio militar. Justamente me llevaron y me dejaron en la radioestación de la compañía de comunicaciones. Era el U1 May Romeo May, me acuerdo, y estuve 14 meses ahí frente a todos los equipos de radio de la compañía y bueno, de ahí empezó mi amor por la radio. 11.880, seguimos la banda de 30 metros más o menos. Habana, Cuba, pero en portugués. O sea, transmitida en lengua portuguesa. Son maneras de hacer el radio. Lo que nosotros usamos, la banda de HF, pero nosotros trabajamos en ciertas proporciones de bandas que están estipuladas para las broadcasting, para la onda larga, para las transmisiones de los radioaficionados y un par de cosas. O sea que la ENACON, que es el Ente Nacional de Comunicaciones, te destina a vos cuando vas a hacer el curso y te dice que vos podés trabajar entre esos límites para no molestar otras porciones asignadas a otros elementos, por ejemplo, como te digo, las ondas cortas o las ondas de broadcasting, que son las radios comerciales y todo eso. Es un sistema de radio frecuencia, o sea, de sistema de comunicaciones, de equipos transceptores, receptores y comunicadores. Es un sistema, por lo general, lo que uno usa es el HF, que eso trabaja por rebote atmosférico, y según las bandas que vos vas usando, es el alcance que puedes tener en la comunicación. Después tenés otros dos sistemas, que es VHF o UHF, pero esos son de poco alcance, que vos lo usás en la parte local. Pero en la parte de mundial vos usás el sistema, como te digo, HF, y bueno, podés comunicarte en cualquier momento, a la hora que vos quieras, en alguna banda determinada vas a hacer el contacto con alguna estación que a vos se te proponga ponerte, ¿no es cierto?, de algún país que vos quieras comunicarte. Perder el sentido del ridículo. Es decir, uno de los primeros que le da miedo es hacer el ridículo, como decía al principio, pues. Entonces trabajan. Recién estábamos en 15.000 kHz, ahora estamos en 12.000 kHz. Esa situación. Por ejemplo, WPN, Radio Católica Mundial. Hay muchas radios católicas que hacen transmisiones en onda. Japón está desmilitarizado. Por otra parte, nunca hubo una resolución. La radio esta es la Radio Martí de Cuba. Radio Martí Cuba. Exactamente. Esa la hizo, los Castro la hicieron en conjunción con Norteamérica. Hubo un medio despelote después legal, porque la gente del pueblo cubano no quería que Norteamérica esté vinculada en una radio con una de Cuba, la misma. En este momento estoy presidiendo el Cuyo Radio Club, el L1 Mayalfa, una institución de 73 años de longevidad, una de las más antiguas del este del país. También soy Radio Escucha, mi distintiva es Lima Unión 054-0007. Esa es la que me autoriza para hacer radio escucha de todas las ondas cortas y todo lo que sea sistema de radio irradiado por alguna transmisión de alguna broadcasting, alguna onda larga, alguna onda corta.
O sea, la base fundamental es generar nuevos radioaficionados para que se vayan agrupando a la parte, al grupo completo de lo que es un radioaficionado, que en realidad es un hobby que en medio como se ha perdido por el tema de los celulares, el tema de las comunicaciones de internet, esto quedó medio aletargado y como que se entró a perder. Entonces, bueno, ahora ha habido estos años otra vez un principio rebrote del amor por la radio, de la vieja pasión por la radio, de la vieja broadcasting, la radio válvula y todo eso. Estos son radio balena. Y estos son todos válvulas de comunicación, de diferentes equipos, transmisión, receptores. Lo que en el Radio Club les ofrecemos es dar los cursos para generar nuevos radio aficionados, nuevos aspirantes que puedan obtener su distintiva y bueno, después poder hacer las transmisiones legalmente con su señal propia. Y bueno, para mí esto ha sido ya una costumbre, una pasión, un amor por el tema de los equipos, de las construcciones de los mismos equipos, de las antenas, la técnica y todo eso. La vieja y legendaria Spica. ¿Y la esta es del año colgada? 60. ¿Esta? Ajá. Esta es una radio a transistores, pero no fue muy famosa. La que era famosa era esa, la Hitachi o la Sharp, esa. Sharp, esa la marca era muy conocida. La Capri, estas eran todas nacionales. ¿La negrita esa? Las dos estas son Sharp. El avión de los uruguayos, esa radio que usaron en el avión para escuchar de que no los buscaban más, era esa, una de esas. Como receptor de radio es una cosa. ¿Y funciona a luz? Funciona a pila o a alimentación de red, tiene un transformadorcito. Tiene el catálogo mundial con las horas, el manocito. Mira, yo lo defino muy simple. Ser radio aficionado para mí es ser embajador de nuestro país. Ser embajador en el sentido de que uno puede tener un nexo al mundo por medio de un vínculo como es la radio, que es un sistema comunitario, un sistema de ayuda, un sistema... que es una, o sea, estamos considerados como una reserva específica de lo que es la, de lo que antes era la CNC, ahora es ENACOM, pero es una reserva que tiene el país en los radioaficionados, en las comunicaciones. Cuando las comunicaciones colapsan, todo lo que es sistema que es alimentado por la línea de 220, satélite y todo lo que influye a ese tema de baterías se colapsa, y bueno, nosotros con los equipos de radio podemos transmitir. Podemos tener un sistema conectado permanente con una batería de un vehículo, un generador de combustible que lo tenemos en los fondos de las casas por lo general, y autoalimentamos nuestro equipo y seguimos manteniendo el contacto permanente con todo el mundo en caso de emergencia, catástrofe y todo eso. Hola, el otro postro, bravo, limo, cambiadito más y me voy a comer algo por acá. Lima, Unión 1, May, Hotel Charlie, un segundo, por favor. Bueno, correcto, amigo, el Utrecht Foxtrot November, ahí en La Rueda, Limonión 1, May, Hotel Charlie de Mendoza, Capital. Horacio, como les dije, mi nombre. Bueno, José, te agradezco, 5-9-10 llegando también por acá, ¿eh? Quería estar probando un dipolito, así que necesitaba un pequeño reporte. No le robo más tiempo, José, la disculpa a todos los amigos por ahí. Fuerte abrazo, el cambio es suyo nuevamente, el Utrecht Foxtrot November, Limonión 1, May, Hotel Charlie, adelante. Muchísimas estaciones, ¿viste?
jugarse en septiembre, la idea es jugarlo ahora ya con el comienzo del campeonato. Se dependerá también del fixture oficial. A partir de ahí se pueden empezar a manejar. Esto es onda media que esto cubre todo lo que son países limítrofes, pero estás en 1000 kilohertz. O sea, 120 cápsulas en total, se regeneró el corte partido. No cuenta algo al partido. Pero bueno, nosotros... El rato de hablar los mismos y seguimos que os está desde el suelo, así que no hay justicia que vigora.